¡Hola Toxos! ¿Cómo están? Los crossovers son la interrelación de universos o personajes de diferentes series de televisión, videojuegos, cómics, entre otros. Y en este caso, hablaremos de los dibujos animados, pues estoy seguro que más de uno de nosotros hemos soñado con que algún día nuestros personajes favoritos se encuentren en un capítulo épico. Y gracias a algunos productores y cadenas de televisión, hemos visto algunas mezclas interesantes, algunos más extraños que otros, pero la mayoría son increíbles. Es por eso que hoy te muestro las 7 mejores apariciones de personajes en otras caricaturas. Los Picapiedra y los Supersónicos. Si ya eres un chavorruco como yo, bueno, en realidad no estoy tan chavorruco, pero sí me tocó ver el majestuoso episodio donde los supersónicos conocen a los Picapiedra por un viaje en el tiempo. Probablemente esta sea una de las combinaciones menos extrañas de la lista, pues ambas series pertenecen a Hanna-Barbera, por lo que un capítulo con todos estos personajes no era tan difícil de producir. Aún así, para la época, eso fue bastante épico. Phineas y Ferb y Marvel. Aunque muchos fans de Marvel odiaron este crossover, y no los culpo, en general fue una mezcla aceptable, pues gracias a la animación de Disney y el humor característico de Phineas y Ferb, se logró hacer un capítulo bastante entretenido. Si bien, bajo un buen argumento es posible encajar muchas historias y crear aventuras increíbles, resulta casi imposible pensar cómo es que los universos de Phineas y Ferb y Marvel podrían llegar a interactuar alguna vez, pero en esta ocasión los productores se salieron con la suya. Incluso Stan Lee tuvo su propio cameo durante el especial. Johnny Bravo y Scooby-Doo. A pesar de que estas dos series animadas son de épocas completamente diferentes, la mezcla de sus personajes fue gracias a Cartoon Network. Pues en un episodio donde Johnny Bravo visita la casa embrujada de su tía Jimenita, se topa con los personajes de Misterio a la Orden. La unión de estos dibujos animados clásicos resultó bueno y divertido, aunque también un poco extraño. Y sí, Johnny Bravo trató de conquistar a Daphne, pero esta lo bateó bonito. Steven Universe y Tío Granpa. Sí, Cartoon Network lo volvió a hacer, y en esta ocasión junto a dos de las caricaturas más populares de la actualidad. Aunque estas series son de un universo totalmente diferente, los productores lograron crear un episodio realmente entretenido y divertido, logrando mezclar la locura del tío Granpa con el mundo de Steven Universe. Si eres fan de alguna de estas dos series, este es un especial que no debes perderte. Tiny Toons y Animaniacs. Por si no las conocías, estas eran dos de las series más irreverentes de los años 90, así que juntarlas era un verdadero sueño para cualquier niño y no tan niño de la época. Cada episodio de ambas caricaturas estaba lleno de sorpresas y aventuras, por lo que hacer un capítulo en el que los personajes estuvieran juntos probablemente era la parte sencilla. Lo complicado era hacer un episodio épico que estuviera a la altura, y el resultado, un especial único en donde las series más alocadas del momento no dejaron de hacer reír a los televidentes. Futurama y Hora de Aventura. Probablemente este sea uno de los crossovers más extraños en la historia de las caricaturas. Y es que el tipo de animación, los argumentos y personajes que integran cada programa parecen la cosa menos compatible del mundo, aunque esto no impidió que Bender se encontrara con Finn y Jake en uno de los episodios de Futurama. A pesar de que la aparición de los personajes de Hora de Aventura fue muy breve, estoy seguro que a más de uno nos dejó así. Los Simpson y Padre de Familia.
Los fanáticos de ambas series tuvieron que esperar durante mucho tiempo para poder ver juntas a las familias más extrovertidas de los dibujos animados. La poca simpatía de Homero Simpson y Peter Griffin hizo que los televidentes exigieran a los escritores un episodio en el que ambos se encontraran en un universo único. Pese a las dificultades que la unión de estas series representaba, porque siempre han sido catalogadas como rivales, finalmente el capítulo se estrenó en 2014. Personalmente, a mí me gustaría ver un crossover entre Star vs. las Fuerzas del Mal y Hora de Aventura, y aunque prácticamente esto es imposible, seguiré soñando con ese día. Cuéntame, ¿qué series o personajes te gustaría ver juntos? Déjame un comentario o escríbeme en mi Facebook y Twitter. No olvides suscribirte. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!